hace 1 o 2 minutos acaba de arrancar Frenembache Deportivo por los cuartos de final de la D, buscando el ascenso a la C. Estos dos equipos arrancaron el torneo en la E y en esos ascensos prematuros, hay buena jugada de pernial, en esos ascensos prematuros se metieron en la D. Ahora clasificado entre los 8 mejores, le pega a Marcos Ríos y es gol, la desvía justito Pernía, gol de Frenembache. Bien Ríos, la acomodó Pernía, 1-0. Este es un personaje, el Moco Rodríguez en el arco de Frenembache. Gana 1-0 Frenembache y con este resultado estaría clasificando la semifinal de la D para enfrentarse con el Celta de Vino del arquero Nacho Inza, de Pachorra compañía, el pelado que se mete. Este es un buen cabeceador, el pelado, el Deportivo, que tenía Javier Herrera, el relator. Si llega a ganar, muy deseoso de jugar con el Celta de Vino, porque es, el Celta de Vino es un desprendimiento de dicho equipo. Atención con el tiro libre, prueba el arco, el primer palo desviado. Creo que es Serena, que es muy buen jugador, Cristian Serena. En algún momento aparecerá Hernán, que prueba, lo alientan, sigue arriba, no baja. El Moco Rodríguez, que taja con los Milo Boxers, una cábala. Se había enchicañado con la Chola Díaz, se los obsequió la Chola y desde entonces juega con los Milo Boxer. Bueno, pase Marco. Está corto, Marco. En otros resultados de los cuartos de final de la D, les recordamos que aquellos que llegan a la final ascienden directamente, y si mal no recuerdo, porque todo eso lo maneja el Poeta Marino, perdiendo en cuartos y en semifinales, todos estos equipos tendrán la chance de una promoción, no recuerdo si ida o ida y vuelta, para buscar el ascenso a la C. La cuestión es que Cachirulos le ganó al equipo que dirijo yo, Poca Banda, el sábado por la noche, 5-1, ganaron muy bien. Saca Leo Vizcay. Y en otros resultados, Celta de Vino, lo que les decía, ganó hoy por la tarde en Talleres 3-2. Entonces están en semis y a un pasito del ascenso. Por ahora, aquí en Independiente, otro semifinalista resultaría Frenembache con el gol de Omar Pernía. Pero veremos qué pasa ante el Deportivo. Me está faltando un partido que no lo recuerdo de memoria. Qué bien la hizo. Uy, muy bien Moco. Muy bien la hizo Serén, la afanó contra la raya del saque de arco. La metió adentro. Está enojado Serén. ¡Ya está! ¡Ya está! Nacho Falco en el arco del Deportivo. Qué bien Serén, mejor Rodríguez. ¿Cómo juega Serén? Les dije. Por muy picante, está jugando de punta. Con el pasado. La peinó justito el negro. Tripiana. Le quedó de puntín alto.
En Independiente estamos palpitando una nueva fecha de la Copa Cosa de Serrano, que tendrá como fiesta de coronación, de entrega de premios y diosas al auspiciante Diego Bar. Le mandamos un beso a Sandrina Maqueira y a David Marcasó mientras le pasamos la franela a la cámara. Despeja Falco para el pelado. Si la mete al medio, pasa a ser en despeja Marcos Ríos. Serén contra Tripiana. De vuelta para Serén. La acomoda el Moco Rodríguez. Qué buena pelota le metió el Moco. Mirá, está tan tatán el rubio a cualquier parte. Primer tiempo. Gana el Deportivo. Frenan Bacho 1-0 con gol de Omar Pernilla. Ante el Deportivo en Independiente. La pifia Javier Herrera. Uy, cómo se la robó el negro. Se fue larga, era buena. Mirá, le quedó Herrera, despejaron, la pellizca, se armó un entorto, despeja Vizcay, le queda el pelado, la meten, el Moco, en dos tiempos, Rodríguez. Qué bien el 36. Serén. No sé cómo se llama este chico que tiene la térmica. Más pegado grita el relator Herrera. Se quería ir Marcos Ríos, lo frenó. Lo he visto ahí. Damos fe de que estos dos equipos son grupos de amigos. El Deportivo y Frenembache. El Deportivo que hace, no les miento, 10 años juega en el Pucará, el torneo de fútbol 11. Este año recién se desvinculó por diferencias con el arbitraje. Pero qué tamaña. Lindo caño. Medio raspado, pero caño al fin. Tamaña perseverancia en el tiempo, la del Deportivo como grupo de amigos. 10 años jugando juntos. La Copa Cosa de Serrano debe tener 2 años y medio, 3. Ya nos parece que ha cosechado bastante historia. Un admirador, no sé, ¿será familiar de uno? De la Hilux. Ahí está, 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 ah
Qué bien se ven. Se lo fue. Alto remate. Ahorita Hernán, ¿eh? Atrás, Diego, Diego, Diego. Tranquilo, tranquilo. Néstor, vení al medio, vení al medio. Okay, ahí, atrás, atrás. Damián, peinazo al negro. Oído, bate, pues. Entiende bien que cobra. No puedo creer el rubio. Lo topetieron de atrás y le cobran falta. Thank you.
Uy, qué lindo caño metió Pernilla. Hermoso el caño. Le cascoteó. El Deportivo está sufriendo dos caños y varias atajadas del Muco salvan hasta ahora Frenan Bacho, que ganó, se lo vamos a tomar Pernilla. Primer tiempo en cancha Independiente, estamos partido de las 21 horas. Deja Marcos Ríos, el negro que la peina, si lo hacía ahí era un fenómeno. Ya merece el empate, les diría. Pasó algo, está filmado. Yo estaba mirando la pelota. Arturo Tijeras habla. Pelado ahí, Javi. Acá, Javi, se te va adelante, Javi. Primer tiempo.